Buenas tardes y bienvenidos a, a todos a este curso. Y bueno, como ya os ha anunciado el profesor Javier Gil, es un, un curso que vamos a dar principalmente el eh, profesor Mario Schneider de la Universidad Hebrea de, de Jerusalén. Luego eh, haremos las presentaciones oportunas. Yo misma y también eh, el último día estará Carmen López Alonso, que es una profesora de la Universidad Complutense de Madrid y mi directora de tesis, que también es eh, experta en, en Israel y en Oriente Medio, ha escrito un libro sobre Hamas y es una gran conocedora de la cuestión. Mañana la sesión será un poco especial. Eh, no sé si lo habéis visto en el programa o habéis tenido la oportunidad de hablar de ello. Mañana queríamos dedicar la jornada a hacer una, un día de reflexión. Y un día de memoria sobre el Holocausto ¿no? y lo que supuso el Holocausto. No sé si los, sois conscientes o lo sabéis, pero el 27 de enero es el aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. Y coincidiendo con esa fecha, en muchos lugares eh, de Europa y del mundo se realizan actos conmemorativos relacionados con eh, la Segunda Guerra Mundial, el exterminio nazi y lo que supuso no solo para la historia del pueblo judío, que fue terrible, ¿no? sino también para la historia de la humanidad en general, el fenómeno del holocausto. Pues bien, mañana es la primera vez que en la universidad se va a celebrar un acto de memoria en, en recuerdo de estas víctimas y entonces la sesión va a ser un poco más especial. Creo que comenzaremos, si no me equivoco, a las tres y media aquí con una introducción que va a hacer el profesor Schneider, porque además, eh, entre otros muchos méritos académicos, él es eh, un, ex, un experto en fascismo y ha estudiado durante muchos años de, de su vida universitaria, su vida académica, este fenómeno. Y luego, a las cuatro, nos iremos todos a la apecera ¿no? del edificio E. Ah, que está por allá, me señala. estoy desorientada entonces. Y eh, allí tendremos la oportunidad de escuchar de, de boca de una superviviente del holocausto, de Roda Becasís. De ella era un bebé prácticamente, pero ella va, va a contar su historia ¿no? y cómo eh, es la memoria eh, familiar también acerca de, de ese fenómeno. Y vamos a tener la oportunidad, como digo, de oír su testimonio. Y luego va a haber una mesa redonda también con especialistas en el tema, a, junto con Mario Schneider y Roda de Casís, la superviviente. Se unirá el profesor Alex baer, que es también un gran experto en temas de Holocausto de la Universidad de Minnesota. Y luego a las seis tenemos el acto, digamos, oficial de memoria de la universidad. En lo que bueno, ya veréis el programa, pero vamos a tener la oportunidad de contar con las palabras también. De, de un, del presidente de la comunidad judía de Betel, de aquí de Madrid, del padre Florencio, y también de eh, la institución que representa o que se ha encargado de recoger la memoria del holocausto, que es Yad Vashem en Israel, pues tenemos un representante en España y él nos va a dirigir también unas palabras. Y luego habrá una ceremonia de encendido de velas, seis velas, una por cada millón de personas que fueron exterminadas en, a consecuencia del holocausto y del exterminio nazi. Así que yo creo que más o menos a grandes rasgos este va a ser el, el programa de esta semana y espero que lo disfrutéis y que podáis aprender y sobre todo que os despierte curiosidad por, por saber más y, y también por entender mejor nuestra propia historia. ¿no? Porque yo creo que entender la historia del pueblo judío y entender la historia de Israel es también entender parte de lo que fue nuestra propia historia, la historia de Europa y por supuesto la, la historia de, de España también. Este es un... No sé si allí en el fondo no veis nada ¿no? De, de esto. Es que no sabía que... No sé si se, se ve un poco mejor. Bueno, os cuento un poco la... Es un cronograma, nada, eh, es para que veáis las fechas más significativas y si es que se pueden... Establecer eh, desde la historiografía crítica seguramente eh, propondrán otras, pero estas son las grandes fechas o los grandes acontecimientos que van a marcar eh, la historia del Estado de Israel. He empezado con el primer Congreso sionista a finales del siglo XIX, en 1897. Y hay una serie de eventos, luego vendrá bueno, pues la Resolución 181 de Naciones Unidas del 29 de noviembre de 1947, que será la que a nivel internacional legitime eh, la, la existencia del Estado de, de Israel y de, abre la puerta para, para el comienzo de su historia en el siglo XX. Eh, y una serie de acontecimientos que ocurrieron eh, en Israel desde entonces, de entre los cuales los más significativos han sido bueno, pues las guerras internacionales en las que Israel ha estado envuelto. ¿no? En la, la primera de ellas es eh, la guerra que tiene lugar entre el 47 y el 49, que es guerra de independencia para los israelíes, la Nakba, para el, el pueblo palestino, la, el, el conflicto por el canal de Suez en el 56, posteriormente eh, la guerra de, de los seis días o guerra de junio de 1967, la guerra de Yom Kippur del 73, posteriormente la primera guerra del Líbano ya a principios de los años 80, eh, la primera intifada que también supuso un cambio grande de cara a la opinión pública eh, sobre el conflicto y sobre Israel. Una, al caer el muro de, de Berlín también tiene una influencia en Israel porque llega una migración masiva de judíos rusos provenientes de la Unión Soviética o de la ex Unión Soviética. Y bueno, posteriormente vendrán eh, los acuerdos de Oslo, que tienen además su origen en la Conferencia de Paz de Madrid del 91, con lo cual España sí que ha estado también bastante vinculada desde los inicios al, al proceso de paz. Y bueno, y una serie de acontecimientos bélicos que sucederán durante la década de, de los 90 y desde el 2000, que eh, y con mucha, mucha suerte y teniendo mucha capacidad de síntesis llegaremos hasta la actualidad. Pero eh, vamos a empezar eh, por el principio. Bueno, por el principio, si se quiere deberíamos remontarnos hasta, a la época en la que Moisés salió de Egipto. Pero no vamos a ir tan, tan lejos porque lo que a nosotros nos interesa es un fenómeno como el sionismo, que es un fenómeno eminentemente político. Y es algo que en la historia del pueblo judío no se da hasta el, el siglo XIX. Y vamos a tratar de eh, contextualizar el fenómeno del sionismo en la Europa del siglo XIX, porque es un movimiento eh, de reivindicación política nacionalista que surge en Europa. Y digo surge en Europa porque comunidades judías eh, había en todo el mundo y notoriamente una muy numerosa en el norte de África y en, en Oriente Medio. Sin embargo, el sionismo es un movimiento que surge en el corazón de Europa. Surge entre Alemania, lo que era el imperio austrohúngaro, Rusia, y es eh, del de fermento social, político y económico que está atravesando Europa en el siglo XIX del que el sionismo coge sus eh, principales eh, ideas y sus principales reivindicaciones y sus principales eh, características. Eh, he puesto aquí algunos eh, apuntes eh, básicos ¿no? para que el primero es que las ideologías son siempre contingentes a los hechos esto me gusta recalcarlo porque a veces cuando se explica la influencia de una ideología en la historia parece que alguien de repente se sienta en una silla a escribir un panfleto a escribir un libro a escribir un tratado y que de repente hace cambiar ¿no? las mentes de todos los que eh, lo leen eh, o de todos los que están bajo su influencia y de repente eh, hay un, un cambio en las actitudes, un cambio en las creencias y parece que todo, todo surge de nuevo. ¿no? Y no es así realmente. ¿no? Las ideologías se forman debido a cambios sociales que se dan muchas veces intersticiales, es decir, estos cambios se producen entre las fisuras, de las élites y las, eh, los grupos dominantes en cada sociedad que responden a nuevos intereses, a nuevas demandas, a nuevos valores, a nuevas necesidades que surgen dentro de un grupo social. Y de ahí surgen las ideologías. Por eso digo que son contingentes a los hechos. Y esto ocurrirá también, eh, por supuesto, el sionismo en esto no es una, una excepción. Otro apunte que me gustaría también recalcar es que no existe una primacía última. ¿no? Eh, existen causalidades, sí. Hay un hecho que tiene una causa, pero también casualidades ¿no? o, o lo que se llaman cambios episódicos. Es decir, eh, y esto conviene recalcarlo ¿no? porque muchas veces cuando estudiamos, anda, si veo antiguo salón. <laughs> Eh, muchas veces, cuando, cuando estudiamos eh, un fenómeno como el sionismo, ¿no? que está tan imbuido también de ese halo de santidad, de mesianismo, de los últimos tiempos, de quizás ese también eh, eh, cristianismo, toda esa ola de cristianismo eh, renovador que surge en el siglo XIX dentro de muchos grupos protestantes tenemos tendencia o podemos tener eh, o podemos caer en la trampa de pensar ¿no? que como que ya había algo predeterminado, como que la historia tiene realmente un final, ¿no? que ya esto estaba previsto que ocurriera así. Y realmente no es así. ¿no? Veremos que en la historia de Israel y en la historia del sionismo hay muchos acontecimientos que surgen de manera imprevista y a los que hay que hacer frente y que los líderes eh, sionistas. Eh, darán respuesta, pero igual que dan esa, podían haber dado otra y los acontecimientos hubieran sido eh, totalmente diferentes. ¿no? Eh, bueno, vamos a pasar quizás un poquito, por lo tanto, la explicación que, que vamos a dar sobre este fenómeno y sobre el surgimiento del Estado de Israel. Es una explicación multicausal, o sea, tiene muchas eh, causalidades o muchos factores que intervienen, y multiespacial. Porque, eh, me, y me gustaría recalcar esto, el sionismo y la creación del Estado de Israel es un fenómeno internacional. Israel en sus comienzos, y bueno, si está aquí el profesor Mario, si él eh, cree que me, que me corrija, ¿no? pero se puede hablar de una verdadera organización internacional. Antes de ser un Estado, o sea, es un Estado con pretensiones territoriales sobre un territorio muy concreto, sobre la, eh, el Israel bíblico, pero es eh, en sí mismo y su manera organizativa está pensada como una entidad internacional, como una organización internacional. Bueno, pues. Eh, Dentro de, de este nuevo acontecimiento histórico veremos que hay las cuatro fuentes del poder social que están presentes en todo cambio ¿no? histórico, que son el, el poder ideológico, como vemos con el surgimiento de, del sionismo como ideología, el poder económico, por supuesto, será eh, sumamente importante ¿no? contar con eh, las capacidades que tenga el pueblo judío de generar eh, ingresos mediante a la causa sionista, mediante donaciones y mediante la puesta en marcha de toda una red de, de explotaciones agrícolas y de, eh, de una economía eh, agrícola en el, en el país. Eh, al principio, luego ya se fue diversificando más, eh, el poder político, o sea, establecer unas instituciones y unas organizaciones que sirvieran de representación del pueblo frente a terceros estados y frente a la comunidad internacional y el poder militar, básico. Israel no existiría hoy en día si no hubiera desarrollado ya desde el comienzo de los años 20 una estructura paramilitar o protomilitar. Que luego fue la que eh, lo sacó del haga victorioso de la guerra del 48. Eh, y eso otra vez. Eh, el profesor también. Si. Mario, si tienes algo que. Bueno. Eh, en, en cuanto a la, al impacto de la estructura internacional sobre, sobre el surgimiento de, del sionismo. y sobre este cambio ¿no? eh, que se produce en el pueblo judío. Eh, hay quizás eh, estos cinco elementos que, que son los que más van a influir. Quizás antes de esto, espera, me voy a adelantar porque quiero enseñaros un mapa. Sí, aquí. Va a ser más fácil a lo mejor que lo entendáis así. ¿no? Eh, las principales comunidades judías en el siglo XIX estaban situadas en esta parte de, de Europa. Es lo que se conoce como el Pale of Settlement o la zona de, de asentamiento. Espera, me pongo por aquí. Si os fijáis, están concentradas en lo que hoy sería Ucrania y Bielorrusia, ¿no? en, en esa zona fronteriza entre el Imperio Ruso y el Imperio Austrohúngaro y Prusia. Ahí están concentradas principalmente. Son comunidades eh, bastante numerosas pero que residen en pueblitos pequeños, ¿no? en los shettles, eh, pueblitos agrícolas. Y eh, salvo bueno, una parte que durante el siglo XIX y con los procesos de democratización europeos y de igualación de derechos civiles y de ciudadanía empieza una inmigración y también coincidiendo con la Revolución Industrial empieza una inmigración de esas zonas eh, eminentemente agrícolas hacia las capitales europeas. Y entonces empieza a haber eh, bastantes eh, unas comunidades judías muy numerosas en París, en Londres, en Berlín, en Viena, en Ámsterdam bueno, en ya siempre han existido, pero en las principales eh, capitales del eh, centro y el, el occidental europeo. Pero básicamente están concentradas ahí y luego, como os he dicho, en todo el mundo eh, árabe-musulmán. ¿no? Esas son las principales zonas de asentamiento. Y por supuesto, bueno, ya en el siglo XIX había habido inmigraciones a América y ya empezaban las primeras también comunidades judías en, en América, tanto del norte como del sur, pero principalmente es aquí, donde están focalizadas el mayor, el mayor número. Y esto. Eh, os lo cuento porque estábamos aquí. ¿Y qué es lo que ocurre en esa época, eh, ¿no? en, en esa Europa que hemos visto? Surge la, el, la idea de nación, surge la nación. Hay una ruptura en, eh, que se produce a finales del siglo XVIII con el antiguo régimen. Bueno, ya lo habréis eh, estudiado muchísimas veces, no voy a entrar en eso, pero es la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana la que hacen es eh, romper todo el puzzle eh, social y económico sobre el que, bueno, sobre todo social y político sobre el que estaba fundado Europa. Desaparecen los estamentos, desaparecen eh, los privilegios y eh, se construye eh, una entidad política que es el Estado-Nación, que es una entidad política nueva y que está basado sobre esta idea, ¿no? esta idea de que de el pueblo como mmm, depositario de una tradición, de una historia, de una identidad política, y esto es importante porque en el antiguo régimen la identidad sobre todo era religiosa, ahora es una identidad política separada del resto, eh, del resto de, de estados-nación. Entonces se eh, empieza... A, a crear esta idea, ¿no? y de que todo pueblo eh, necesita un Estado, o es, eh, o es el sujeto sobre el cual se construye el Estado. Anteriormente era el Estado el que construía al sujeto. Bueno, eso siempre es un debate, ¿no? de si es el Estado el que construye al sujeto o es el sujeto el que construye al Estado. Pero solamente quedaros con esa idea. Surge el estado, el Estado-nación y sobre todo la idea de nación muy poderosa. Hay también un auge del imperialismo militarista europeo ¿no? frente a eh, las eh, amenazas, a la decadencia y a esta crisis que se da en Europa, porque la democratización y la apertura y el liberalismo también producen una gran crisis, una quiebra ¿no? de, ese, de las principales estructuras eh, europeas. Como respuesta surge un fuerte imperialismo militarista, ¿no? el expansionismo europeo que sobre todo en esta época, en el siglo XIX, tendrá su dirección hacia eh, Oriente Medio y Asia. Surge también eh, en el siglo XIX y se concreta en el siglo XX con la Revolución Rusa la idea de clase, que también es muy importante y que también tendrá un impacto dentro de, de las comunidades judías. Porque si bien, como os he explicado antes, la identidad de las comunidades judías estaba basada en la idea de religión, ¿no? en la idea de que practicaban una religión diferente y por eso tenían un estatus diferente. Ahora, con este nuevo proceso de urbanización, de inmigración a las ciudades y de industrialización, en la conciencia judía también surge la conciencia de clase. Eh, otro fenómeno importante, el capitalismo industrial y financiero, ¿no? en el que eh, los judíos van a tener también un protagonismo muy importante, no porque sean más listos, ni porque tengan una mente, como muchas veces se habla, eh, muy buena para los negocios o muy buenas ideas, o, que, o porque hayan sido unos usureros y hayan practicado la usura. ¿no? Eso quiero que, que quede claro, para destruir ciertos estereotipos que a veces tenemos. ¿no? Eh, los judíos eh, llegan con cierta ventaja al auge del capitalismo financiero internacional porque durante la Edad Media fue una de las pocas profesiones que se les permitía eh, ejercer, porque había para tanto musulmanes como para cristianos, había unas restricciones eh, religiosas sobre el préstamo. Sin embargo, en el, en el judaísmo y en la Torá, esas restricciones no estaban impuestas para los no judíos. Entonces, ellos sí podían prestar dinero con intereses, con usura, me refiero. Y entonces, cuando llega el auge del capitalismo y del mercantilismo, ellos ya han construido una red, eh, como las grandes familias, los Rothschild, una red de. Eh, eh, financiera internacional de la que ya se sirven para seguir incrementando eh, su poder y esta riqueza pero esto es una minoría también quiero que entendáis una minoría de, de los judíos pero que también el auge del capitalismo eh, va a ser uno de los eh, de las cuestiones que que influya también en esta nueva identidad. Y, por supuesto, los medios de comunicación y la opinión pública. ¿no? El sionismo no hubiera tenido el éxito que, que tuvo si no, hubiera, si no se hubiera valido de estos eh, nuevos medios de comunicación de masas que surgen en esta época y que son capaces de despertar en la opinión pública una conciencia de que hay un problema con los judíos en Europa. De hecho, Herschel, el padre del sionismo, era un periodista y era un corresponsal que había estado en varios países europeos y que había eh, eh, tenido conciencia de la problemática eh, judía en, en Europa. Por lo tanto, eh, veremos que el sionismo. Es una revolución espiritual, si se quiere, porque hasta entonces, el, si bien los judíos en todo su sistema de creencias durante dos mil años, ¿no? de, de dispersión, porque bueno, si sabéis, esto es retrotraernos un poco atrás, pero en el año 70, después de Cristo, con Tito, es cuando se produce la gran dispersión de, se destruye Jerusalén, se quema el templo y se destruye, y es cuando se produce la gran dispersión del pueblo judío por todo el imperio romano. ¿no? Muchos de ellos se los llevan como esclavos, otros huyen, otros establecen, ya estaban establecidos en otros sitios, pero es la época de la gran dispersión. Desde entonces hasta el siglo XIX, no hay entre ellos, a pesar de que en sus oraciones y en algunas festividades, sí, se ayunaba por la destrucción del templo, se brindaba eh, diciendo el año que viene en Jerusalén estaremos en Jerusalén y el elemento del, de Jerusalén siempre estaba presente. no, incluso hay un precepto que dice si de ti jerusalén me olvidare que se, que se caiga mi brazo derecho, no que, que me convierta en polvo y que no vuelva a existir jamás. no, algo, algo así no era un sentimiento de, de añoranza religiosa, pero añorando un futuro mesiánico en el que eh, el mesías vendría y restauraría Sion y restauraría esa idea de volver a tener eh, o volver a ser dueños de la tierra prometida pero eso era algo religioso ¿no? en el siglo XIX es cuando se produce esa revolución ese cambio espiritual y se piensa por qué no acelerar los tiempos ¿no? eh, bien es, eh, hay que decir que serán judíos laicos no religiosos los que eh, den el mayor impulso a esta idea a la idea de eh, volver a tener un Estado ¿no? y volver a tener eh, una patria. Por lo tanto, por eso digo que es de, de, también de escasa originalidad, en el sentido de que han tomado, el sionismo toma, del liberalismo, del nacionalismo, del romanticismo europeo, sus eh, principales eh, componentes. Eh, y eh, bueno, producirá un cambio radical, como digo, en la historia del pueblo judío que alterará desde entonces. su, su propia identidad. Por lo tanto, en el sionismo confluyen estas dos eh, corrientes. ¿no? Por un lado, los retos que suponen la adquisición de la, los derechos de ciudadanía y los derechos civiles en, en Europa. y las respuestas ¿no? a todos esos eh, retos de la era moderna. Y por otro lado, el, ese legado de la tradición eh, milenaria judía, ¿no? del retorno a Sion. Bueno. Eh, dentro de las explicaciones que se dan sobre el origen del sionismo, hay algunas que se han convertido en eh, muy, bueno, muy populares o generalmente aceptadas. ¿no? Eh, una de ellas es que bueno, pues el sionismo surge como respuesta a las persecuciones y al auge de los eh, nacionalismos eh, racistas, ¿no? de corte racista y agresivo, que, que surgen en, en Europa, sobre todo en Francia y Alemania, en el, en el siglo XIX. También habla de que son una respuesta a los progromos rusos. Que sobre las matanzas de Kishinev y, y otra serie de, de agresiones que se hacen a, a pueblos judíos que tuvieron lugar entre 1881 y 1882 y luego bueno principios de, del siglo XX. Y también se habla de que eh, un importante revulsivo que hizo surgir, eh, sobre todo en Hersel y en, y en los judíos de la época, la necesidad de eh, ofrecer o de idear una solución política a su estatus a su dentro de las sociedades europeas fue el, el caso Dreyfus, que como sabéis era un militar francés de origen judío al que se acusó de espionaje falsamente y bueno, fue degradado públicamente de sus rangos, de sus honores y después de iniciarse una investigación y pasar algunos años se eh, concluyó en que era inocente. ¿no? Pero fue algo que tuvo mucha repercusión pública, ¿no? porque fue algo que, ayudado por los medios de comunicación, toda la sociedad francesa entró al debate: ¿no? de si realmente, claro, como era judío y demás, pues eh, no era realmente francés y por lo tanto es muy creíble la hipótesis de que fuera él un traidor y que pasara información a, al enemigo. ¿no? Y, y fue. Eh, como digo, un... Emile Solano Escri escribió también un, un panfleto en, en su defensa, el Jacuz, eh, famoso, que hizo despertar también la conciencia francesa de que había restos importantes de ese antisemitismo antiguo de carácter religioso, pero que se había transformado ahora en un antisemitismo de carácter político y de carácter racial. Eh, bueno, de esto ya hemos hablado mucho, voy a avanzar porque, si no. Pues como digo, durante el, el siglo XIX los judíos eh, pasaron de ser una comunidad en la periferia geográfica de Europa, en esta, en esta zona de la que ya os he hablado a ocupar posiciones muy importantes en, en, en la sociedad, en los sectores económicos, eh, académicos y en, se volvieron, en definitiva, muy visibles ¿no? Con, en comparación a, 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 lo que, a lo que habían sido anteriormente. Y esto causó mmm, también dentro de eh, esta Europa en la que el nacionalismo Está provocando muchos debates identitarios a eh, causó en las comunidades judías que empezaran a estar muy señaladas ¿no? y muy presentes también dentro de los eh, debates eh, políticos que, que existían en, en Europa. Y una de las paradojas, también, si pensamos bien, es que fuera en el siglo XIX y no en épocas anteriores donde había habido persecuciones iguales o peores que las que los judíos sufren en el siglo XIX y de las que os he hablado, ¿no? los pogromos o el, el, el caso Dreyfus, el antisemitismo. Eso existió siempre a lo largo de la historia. ¿no? Aquí tenemos un ejemplo con la expulsión de, de 1492 en, en la península y de. Y otras que, que hubo eh, sucesivamente en otros estados europeos. Pero ¿por qué? Es en el siglo XIX, que es cuando, gracias a la Revolución Francesa, eh, los judíos por primera vez en su historia son considerados ciudadanos en igualdad de derechos con respecto al resto, que se les permite también por primera vez en la historia ir a las universidades, acceder a cargos públicos entrar en la Administración como funcionarios, entrar a los al Ejército también como oficiales. ¿Por qué, sin embargo, si es la época en la que mejor estuvieron eh, de su historia en Europa, por qué es en esta época eh, precisamente cuando surge la idea de salir de Europa y de que la única solución para los judíos era tener su propio Estado? Alguien no. hace calor aquí, eh. Sí. <risa> 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 o sea, bueno, pues la, la hipótesis o una de las hipótesis. Ah, bueno, estas son algunas, algunas fotos para que veáis. De hecho, estas fotos son de, de Mario, se las robé en un descuido. Eh, esto es para que veáis algunas imágenes ¿no? de, de, de judíos en, en Europa, en Estados Unidos, en esta época. Y os he puesto estas dos para que contrastéis, ¿no? la diferencia entre los judíos ultraortodoxos, por ejemplo, o los judíos más conservadores de una zona como puede ser Ucrania eh, y los judíos más a la corte occidental o más de tipo eh, moderno occidental que estaban en Nueva York, ¿no? Cultura urbana, cu cultura más rural, eh, más religiosa y menos religiosa, pero hay, hay creo que hay alguna más. Sí. Estos son eh, algunos judíos en el puerto de Hamburgo emigrando a América, judíos iraquíes ¿no? a principios del siglo XX. Y todo esto para que veáis lo, lo plural y lo diverso que era el mundo judío. Entonces repito mi pregunta. ¿Por qué surge en esta época el, el sionismo? Pues en mi opinión surge aparte de coadyuvado por estos fenómenos eh, violentos que surgen en el seno de las sociedades europeas, surge porque los judíos se encuentran con un problema que no habían tenido hasta entonces, que es de carácter identitario y que tiene que ver con cómo vivir su judeidad en un entorno no judío. Es decir, eh, si por primera vez en la historia un niño judío puede asistir a una escuela pública, o puede ir a la universidad y ponen un examen un viernes por la tarde, por ejemplo, que es Shabbat, ¿qué hace? O oh, si sí, en el comedor del colegio le ponen a comer eh, cerdo o marisco o cualquiera de las cosas que en su tradición, en su cultura, en su religión están prohibidos comer, ¿qué hace? O, si en la escuela, cuando un niño judío en una escuela pública francesa le están explicando la historia de Francia, él nacido en Francia de generaciones atrás también, pero dicen que el origen del pueblo francés está en Vercingetorix, ese héroe que luchó contra los romanos, ¿se sentiría él también? como perteneciente a ese pueblo, como perteneciente a esa historia, como parte de ese legado, o esa educación cívico-política que empieza a transmitirse y esa identidad nacional para la cual el sistema educativo nacional es la principal arteria de difusión, eso causaría en él probablemente una, un dilema identitario. En él y en sus familias, cuando el niño fuera a la casa diciendo: oh, Mamá, papá, me han dicho que soy descendiente de Vercingetorix. Eh, todos esos dilemas, que pueden parecer pequeños, pero que no, lo, que no lo son, son los que los judíos se encuentran en, en el siglo XIX y son los que tratarán de resolver mediante la creación de este nuevo proyecto, de esta nueva idea, que es, por mucho que nos esforcemos, resumiendo, ¿eh? por mucho que nos esforcemos en ser parte de una nación, de un Estado, de estos nuevos Estados-nación que han surgido, el problema no es que nosotros no, sintam, no nos sintamos parte, sino que el resto no nos siente parte porque cuenta una historia en la que nosotros no estamos. ¿no? Y este sería quizás uno de los eh, componentes muy importantes que hace surgir en una serie de pensadores eh, una serie de ideas y de propósitos de eh, alcanzar un nuevo, una nueva identidad en un nuevo estado. Bueno, estos eh, son algunos judíos sobresalientes. Por lo tanto, como digo, fue una respuesta al dilema de la identidad individual frente a la identidad eh, nacional. Y esa dialéctica entre eh, lo universal y lo particular, ¿no? entre formar parte del mundo pero ser diferentes, entre eh, tener tu propia nación o vivir bajo el amparo de otra. Y todos esos uh, dilemas. Yo quiero agregar algo. Sí. <coughs> si me permite. Sí, claro. El, eh, el dilema es un dilema que en, este, en esta clase suena como un dilema particular judío, pero no es solo de los judíos. O sea, movimientos Exacto. nacionales o llamados de liberación nacional como el sionismo surgieron en casi todos los estados europeos. Y luego se difundieron más allá de Europa a casi todo el mundo. Hecho es que el modelo aún actual del modelo central de organización política es el Estado-Nación, aunque todos sepamos que no existe el Estado-Nación puro, o existen dos, que nadie se recuerda, que son un Estado-Nación que es Corea. O sea, en Corea, en el sur y en el norte, hay solamente coreanos. Basta. A un Japón, que era un buen ejemplo, ya no es tan buen ejemplo porque en Japón hay inmigración coreana y hay otros tipos de inmigraciones. Pero lo que yo quiero decir es que para los judíos, paradojalmente, o sea, si uno lo mira al revés, entonces estamos en la misma, porque una de las respuestas es el sionismo. Pero los judíos, y en esto tienes absolutamente razón, una vez incluidos, entre comillas, en la sociedad, porque son incluidos y rechazados al mismo tiempo, adoptan una serie muy abierta de estrategias. Y van a encontrar ustedes que en los movimientos nacionalistas, o en muchos, hay grandes líderes judíos, pero también en los movimientos socialistas, empezando por Karl Marx, que era de ascendencia judía, y siguiendo por Trotsky, que fue, digamos, para nombrar solamente dos, o Rosa Luxemburg, si quieren ustedes tres, que fueron líderes de sus Moses propias Hess, revoluciones. ¿Ah? Moses, Hess. Moses Hess, Hay una gran cantidad. Eh, <coughs> y hay judíos liberales. Y hay judíos de todos los tintes políticos. Y aún habían judíos que miraban el judaísmo mal, la raíz judía mal también. Pero el sionismo tiene una lógica interna muy fuerte y es que se desarrolla en paralelo al resto de los nacionalismos europeos y como bien señalaste tú en forma dialéctica, contradiciendo, porque los dos centrales nacionalismos europeos de la época, que eran la rusificación del imperio ruso, o sea, hacer de todos los pueblos del imperio ruso, que eran cualquier cosa menos rusos. O sea, habían polacos, eh, países bálticos, en Asia Central, en el Cáucaso, etc. Y el imperio ruso quería transformarlos en rusos, que sean todos rusos, hablen ruso y ortodoxos eh, proboslavos. O el pangermanismo, que quería unir a todos los pueblos germanos de Europa Central, usaban como principal arma política el antisemitismo. O sea, dialécticamente demostraban que nosotros somos buenos porque los malos que están en nuestro seno son los judíos que son lo contrario de lo que somos nosotros. Así para decirlo de alguna manera simplista. Uh -huh. Entonces tenemos es, estas, este cúmulo de problemas, que son muchísimos. Tú ya has lanzado aquí a la arena unos 10, 15 claro. problemas centrales del mundo occidental. Afectan al pueblo judío y el pueblo judío reacciona también de esta manera. Como ha dicho Mario, y enlazando, ¿no? y os quería. Estos dilemas, eh, y volviendo a mi ejemplo, ¿no? de la... con respecto al sistema educativo, por ejemplo, se veía muy bien: si un padre en Lituania en esa época quería llevar a su hijo a la escuela también, eh, ¿a qué escuela la llevaría? a la escuela donde a la escuela rusa donde iba la, la importante minoría rusa que, que había en lituania a la de habla alemana porque también era eh, una zona de gran influencia alemana o a la reciente creada escuela en lituano gracias a este nacionalismo ¿no? eh, que, que surge en Europa. Y bueno, no hace falta irnos muy lejos porque aquí en nuestro país sí. también hemos tenido muchos ejemplos sí. de eh, nacionalismos que, que han surgido y que surgen justo en esta época, de eh, finales del siglo XIX y principios eh, del siglo XX. Pero bueno, volviendo a nuestro, a nuestro tema, yo he querido eh, poner aquí algunos ejemplos de eh, intelectuales y pensadores y activistas eh, políticos que tuvieron una influencia muy importante en los orígenes del sionismo y el desarrollo eh, posterior, incluso movimientos eh, revisionistas sionistas, porque el sionismo ha sufrido una transformación importantísima ¿no? en los eh, en todos en sus años de existencia desde el comienzo, de modo que se puede hablar de un sionismo, de un sionismo revisionista, del posionismo y ya hasta del pos-pos-sionismo He oído hablar. Entonces, eh, para que entendáis que es. Eh, no es una ideología estática ni es un movimiento que reúna las voluntades de todos los judíos del mundo, ni mucho menos. Es eh, un movimiento muy variado, donde tienen cabida eh, muchas eh, alternativas ideológicas. El elemento que sí tienen en común, eh, el principal, es el, eh, la idea de creer que eh, el pueblo judío tiene derecho a tener un Estado. Fuera de eso, el tipo de estado que sea, a quién se considere judío, a quién no. Entonces, tendrá muchos matices y podrá variar, eh, variar mucho en sus componentes. Eh, pues algunos de esos eh, pensadores más sobresalientes. hay otros, ¿eh? pero bueno, yo he escogido estos. Serán Nachman Krochmal, eh, Moses Hess, Ben Yehuda, Seodor Herzl, Vladimir Jabotinsky y David Ben-Gurion, por supuesto, ¿no? que fue el primer primer ministro. Eh, como tengo muy poquito tiempo, no voy a pasar de esta... Eh, o quizás espera, a ver... Bueno, me quedo aquí, me quedo aquí. Y, <laughs> bueno, Nagman Krogman, eh, él es importante porque es el, el primero que en el siglo XIX, en su obra, escribe eh, La Guía de los Perplejos de nuestro tiempo. Esto hace referencia a una obra anterior de Maimónides, que es el gran pensador eh, judío de origen español, que escribió La Guía de los Perplejos. Él escribe, eh, ¿cuántos años después? Ah, eh, eh, casi 500, hoy, 500, más, 500. más, 800, 900 años después, escribe La Guía de los Perplejos de nuestro tiempo. Maimónides escribe la Guía de los Perplejos en un intento por aplicar la filosofía aristotélica, que en esa época era eh, lo, que, lo que estaba de moda, por decirlo así, ¿no? en el pensamiento europeo, ¿no? el, el resurgir, la entrada en Europa de Aristóteles, que se produce gracias a las traducciones de los textos que hacen los árabes. Pues Maimónides intenta aplicar ese racionalismo aristotélico a la fe. Eh, judía, ¿no? hace un intento por reconciliar eh, razón y fe. Y Krochmal hace el mismo intento, pero aplicando la filosofía hegeliana, ¿no? porque Hegel era el gran idealista, el gran filósofo del que surgieron las principales corrientes eh, políticas y filosóficas en el siglo XIX, que ya sabemos que era, su pensamiento es ¿no? tan abstracto y tan amplio que dio lugar a la derecha hegeliana y la izquierda hegeliana, ¿no? con posiciones eh, totalmente diferentes y a veces hasta antagónicas en, en muchos aspectos. Pues él intenta hacer lo mismo, aplicar la filosofía de Hegel y, sobre todo, su filosofía de la historia. Al pueblo judío. ¿Y por qué es importante? Porque él escribe una nueva historia del pueblo judío con una nueva periodización que está basada en las épocas en las que el pueblo judío ha tenido la soberanía sobre eh, su territorio. Entonces introduce este elemento político dentro de la historia del pueblo judío. ¿Y con eso qué está diciendo? Nosotros somos un pueblo no solamente caracterizado por una religión, sino también por una historia política. ¿Vale? Y por eso es... Eh, bueno, él eh, escribirá además en hebreo, pertenece a la, lo que se llama la Ilustración judía o la Jascalá, que en el siglo XIX empieza también, igual que todos los movimientos nacionalistas europeos de los que he hablado, ¿no? el uso de la lengua. Vernácula eh, es eh, un elemento fundamental en la creación de esta identidad nacional, pues él escribe también eh, sus obras en hebreo para sacar el hebreo de la sinagoga, desacralizarlo e insertarlo otra vez en la vida cultural eh, judía europea. Eh, Moses Hess es otro de los protagonistas eh, muy importantes en el surgimiento de las ideas sionistas. Él eh, es el padre de la socialdemocracia alemana, ¿no? de hecho está eh, reconocido así en el epitafio de su tumba, creo que, que así lo dice. ¿no? Eh, fue también eh, un discípulo directo de Karl Marx y, y estuvo, sí, estuvo imbuido ¿no? de todo ese fermento revolucionario socialista que eh, surgió en, en, en Alemania en esa época y que eh, se diseminó por todo el mundo europeo y, y el mundo eh, eslavo también, el mundo ruso, y escribió una obra eh, muy importante que se llama Roma y Jerusalén. ¿no? ¿Y por qué Roma y Jerusalén? ¿Por qué creéis? Vale, bueno, podría ser una respuesta, claro, sí, 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 sí. podría ser, pero ¿qué está ocurriendo en Roma en esa época? El movimiento de unificación italiano. Exactamente, el movimiento de unificación italiano, ¿no? Y eso es lo que él eh, intenta equiparar, ¿no? Construyamos una nueva Jerusalén basándonos en el ejemplo de Roma. ¿no? De lo que está, eh, hay naciones que están surgiendo ahora en Europa, Italia entre ellas, que están construyendo a sí mismas. ¿no? Y hagamos ¿no? o, eh, un ejemplo semejante. Y él, eh, sobre todo su aportación más importante es esta síntesis entre nacionalismo y socialismo. Él, eh, la idea que él tiene de esa nueva Jerusalén, de ese nuevo estado... Eh, judío es crear una sociedad igualitaria donde los judíos tengan que proletarizarse incluso ¿no? si es necesario que sean ellos los dueños del trabajo y que eh, hagan las, eh, las mismas eh, labores donde no haya clases y donde todos los trabajos sean considerados igualmente dignos y sobre todo luego esa idea se retomará Posteriormente, con la idea de la conquista de, del trabajo y la importancia de que sean los judíos los que trabajen la tierra. Por lo, de lo, a lo mejor lo dices tú, no sé si te voy a pisar un poco, pero será esta idea de si vamos a lo que era en, en esta época la Palestina otomana, o sea, el Israel eh, histórico. Como han hecho otras naciones europeas, o sea, como colonizadores, si empleamos mano de obra local, sobre todo para las, para las tareas agrícolas y las tareas más duras y no eh, mano de obra judía, ese estado, esa tierra, nunca podrá ser realmente nuestro. ¿no? Necesitamos sudar la tierra, necesitamos trabajar la tierra para que esa tierra sea apropie de nosotros, ¿no? si se quiere. Y no nosotros apropiarnos solo de la Tierra, sino que la Tierra forme parte también de nuestra propia identidad. Pues él será uno de los, de los ideólogos de, de esta nueva sociedad y de este nuevo Estado. Ben Yehuda es importante porque él es el que resucita y el que crea. El hebreo resucita, el hebreo no resucita, a ver cómo recrea el hebreo bíblico y lo adapta a un entorno moderno, a ¿no? un entorno del siglo XIX, y crea el hebreo moderno. Es el, el, el que escribirá el primer diccionario y la primera gramática de, de hebreo moderno. Él eh, emigró también a, a Israel con los primeros movimientos eh, que surgen que llamaban a la inmigración a Israel y dedicó su vida al estudio de la lengua y a, a, a transmitir la importancia que era no sólo de que es importante que nos apropiemos de la tierra y que establezcamos una sociedad justa, sino una sociedad que piense, que hable, que se comunique y que sueñe en hebreo. Porque ¿cuál era el problema? Claro, tú emigras. Eh, hemos visto antes el mapa donde estaban situados los judíos. no? Eh, había judíos que hablaban alemán, que hablaban francés, que hablaban inglés, que hablaban ruso, que hablaban polaco, que hablaban... como gentes tan diversas iban a crear un estado, una nación que se pudieran considerar como tal? tenemos que darles una lengua, una lengua común, una lengua que puedan hablar todos, una lengua que tenga origen en nuestra propia historia. Y esa lengua será el hebreo moderno. Y bueno, Herschel es, eh, por supuesto, con el que se produce el gran avance ¿no? de todas, todas estas ideas. Ahora hay que ponerlas en claro, hay que ponerlas en concreto, hay que formar un proyecto político con unas instituciones, con, un, con unos fondos económicos que ayuden a eh, llevar esta idea a la práctica. Y él es el que. Eh, bueno, también escribirá varias obras. Eh, entre ellas, bueno, la más conocida es el Estado Judío, que es donde plantea sus principales ideas, pero cualquiera que lo lea y haya leído antes lo que escribió Moses Gess o otros autores ve que eh, no es que tuviera ideas muy originales, pero sí que es el primero en plasmarlas de manera que fueran entendibles o que fueran. Eh, o que estuvieran más cercanas de la, eh, de la opinión pública internacional. Fue el primero en darse en, en quizás en darse cuenta de que todos estos debates que hasta ahora se habían llevado a nivel interno dentro de las comunidades judías había que sacarlos fuera y, había, y tenían que ser eh, debates públicos y, sobre todo, tenía que convencer a los líderes políticos más importantes de la época de la necesidad de crear un Estado judío. Por eso, durante toda su vida pública, Herzl no paró de viajar por las cortes europeas, eh, llegó hasta la corte del, del sultán en el imperio otomano, tratando de defender este proyecto y de contar con el auspicio de las grandes potencias. ¿no? Él es el gran creador de este sionismo político que ya sí eh, apuesta por la creación de, de un nuevo Estado en una nueva tierra.